Bueno, y prosiguiendo con el pack número 2, vamos a ver los siguientes proyectos que están disponibles para la descarga ahí en Mega. Ahí el link va a estar el pack en la descripción para que los vayan descargando. Y chequen nomás lo que trae este exquisito pack. ¡Oh, my God! Y bueno, este es un ejemplo muy sencillo de los arreglos, de cómo guardar información en un arreglo, de cualquier tipo. Podemos guardar números, textos, etc, 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 varias veces, hasta ir armando un arreglo de n variables, el cual podemos accesar directamente a ellas con su respectiva con su respectivo indicador, ¿verdad? Pero básicamente es para guardar información, números, etcétera, en un arreglo. Este tutorial básicamente es una entrada de un título con música de fondo, para que lo vean. Voy a quitar la música de fondo, pero básicamente es eso, cómo hacer la introducción, etcétera, etcétera. Este otro ejemplo que tenemos por aquí es básicamente lo mismo que salía en el tutorial del Mario Maker, donde podíamos seleccionar un cuadrito, solamente con pasar el mouse o el dedo por encima se pintaba de color azul. Y pues faltó la selección en rojo, pero bueno, eso ya sabrán cómo hacerlo. Este básicamente es con la información que podemos guardar en los arreglos, podemos imprimir un arreglo. Esto lo configuramos, podemos imprimir un arreglo con sprites. Esto lo configuramos para el juego de Mario Maker también. Son las bases de cómo se configuran los arreglos. Ahí está el proyecto para que lo chequen. Esto también es básicamente una interfaz de un juego que yo quise hacer, o que tenía planeado hacer, ¿verdad? Similar a otro que ya existe, el cual pues constaba de una interfaz y era un juego de estrategia muy bueno, que ya existe uno parecido, pero quería yo hacer mi propia versión porque me hacía que les faltaba algo al juego. Entonces con este lo pueden hacer. Y bueno, este es algo de lo que muchos esperaban, el tutorial de Mario con los sprites originales que yo había cargado. Espero que el copyright no me chingue, pero bueno, si me chingan, pues ahí está en Mega, véanlo, y los que ya lo vieron, compártanlo. Es igual el tutorial de que habíamos visto de Mario Maker. Claro que este tiene algo bonito, que es esta, la barra del scroll, que es la que nos va a llevar de un lado al otro al room sin tener que traernos al Mario. El Mario lo podemos dejar donde queremos que empiece, en este caso sería ahí, y nosotros podemos ir a editar el room, y cuando le piquemos play nos va a llevar directamente hasta el Mario, y tiene las físicas y tiene los soniditos necesarios para el juego, e incluso tiene un sistema de que si pierdes cambia la música. Este juego viene con el intro y todo, es el mismo, le damos un clic al pulsar para continuar. Y aquí viene todo lo que habíamos platicado en el primer tutorial, o en el primer video, el cual iba a completar este tutorial y se los iba a regalar completísimo. Incluso tenemos la barra de selección de diferentes objetos para Mario, y también tenemos lo mismo del tutorial pasado. Aquí tenemos el borrador, la manita con el borrador, etcétera, etcétera. Igual aquí tenemos los iconos o los sprites más acá. ¿Y de qué te sirve estar vivo si estás bien pinche pendejo? ¿Qué es esto? Ah, bueno, este no muere, este no hace sonido, pero hace esto. En algunos bloques solamente. Me apendejé y no se los puse, o no se los alcancé a poner completo. Pero tiene todos los sonidos y las físicas más hermosas que se van a encontrar en un juego de plataformas, en serio. Aquí está la base de cómo hacer los menús desplegables, por si no se quieren meter a tanto pedo con el otro tutorial, con el otro proyecto. En el botón verde baja la interfaz y en el botón azul sube. Así que podemos cliquear en uno y en otro y baja y sube la interfaz dependiendo de lo que nosotros querramos. Del tutorial super icónico que tenemos de Metroid, este se maneja con las flechitas y con la A se brinca. Con la flecha de arriba volteamos hacia arriba al Metroid y le soltamos y se regresa solo. Tiene lo de los rooms, que te puedes ir cambiando de room, como se ve o como se debe de ver en Metroid. Y este es el proyecto original que ven en los videos tutoriales que ya tienen muchos años. Esta es una versión súper sencillísima de un minimap que no se ve que se mueva la nave por el room porque no tiene ningún fondo.
Le pueden poner un fondo y se van a dar cuenta que la nave se está moviendo por todo un room gigante. Y nos va indicando, hay un indicador, vaya entre comillas, que ustedes van a diseñar, el cual nos da la posición de nuestro player, en este caso la nave, en el mapa. Se pueden ver obstáculos, etcétera, etcétera. Pero como es súper básico, aquí se van a dar cuenta cómo poder fabricar que todos los objetos que ustedes quieran se vean en el minimapa. Este tutorial solo, bueno, este proyecto lo puse solamente para completar algo, o para que vieran el movimiento de la órbita. Es más sencillo que en el tutorial de la animación del pool que está en el pack número 1, pero básicamente es exactamente lo mismo, un movimiento orbital alrededor del tab o del touch, del dedo o del clic del mouse. Este tutorial también me quedé con muchas ganas de hacerlo, ya que es uno de mis juegos favoritos de la infancia y está súper, súper, súper profesional. Es el movimiento, la animación y movimiento de el player de Pokémon, esto por rejillas, o sea, por grids. Se mueve solamente de cuadro a cuadro, no hay nada que lo interrumpa, obviamente, pues no le puse bloques que le colisionaran, pero al menos el movimiento con un solo clic avanza de cuadro en cuadro y ustedes pueden configurar qué tanto avance quieran y qué tantos cuadros avance. Aquí también se puede encontrar otro ejemplo de lo mismo. De hecho, de aquí lo saqué y aquí sí hay las colisiones. Si se fijan, ya no puedo avanzar hacia arriba o hacia abajo. Quiero avanzar hacia los lados, solamente sobre los cuadros blancos avanza. Eso pues ustedes ya lo configurarán con los sprites que sean necesarios, ¿verdad? Y ya por último, pues bueno, un tutorial sencillo de un Pathfinder, de cómo objetos pueden seguir el mismo camino hacia un final. Esto para los juegos de estrategia, estilo Kingdom Rush, que ese juego me encanta, pero bueno, es algo súper, súper, súper sencillo. Que creo que ya en un tutorial lo he enseñado y si no, este iba a ser un tutorial, pero bueno, pues aquí está el proyecto para que ustedes lo vean y lo modifiquen a su gusto. Y bueno, pues hasta aquí el video de hoy, muchachos. Esperen la tercera parte, que cada vez se pone mejor, con proyectos mucho más buenos y proyectos que ya habían visto ustedes. Espero y les guste. Les dejo el link en la descripción. Suscríbanse, denle like. Nos vemos. Besos. Bye.